Buen día, jóvenes. Una vez más estamos aquí con ustedes. Soy el profesor Mario Herrera Arellano de la técnica número 17. Sí. Buen El día, día de hoy jóvenes. vamos a Una ver vez más estamos un aquí tema con del bloque ustedes. 1, Soy el segundo profesor Mario grado, Herrera Arellano que es la de la relación técnica que hay número entre 17. los ángulos Buen día. Sí. El día de entre hoy dos líneas vamos a ver paralelas y un una tema línea del bloque transversal. 1, segundo Sí. grado. Bien. Que es la relación que Recordemos hay el concepto entre de los un ángulo. ángulos entre Sabemos que dos un líneas ángulo paralelas y una línea es transversal. la Sabemos abertura que hay y entre dos concluimos que líneas, la relación que hay recordemos el concepto entre de los un ángulo, ángulos. con Sabemos un que un mismo ángulo origen, ¿sí? es la abertura Sabemos que hay también entre dos líneas. Recordemos el que concepto de un un ángulo. ángulo Sabemos con que un un mismo menor origen, ¿sí? de Es 90 grados sabemos le también llamamos ángulo un ángulo agudo. con un mismo origen. También sabemos que un ángulo de 90 grados le llamamos ángulo recto. Un ángulo mayor de 90 grados y menor de 180 grados le llamamos un ángulo obtuso. Y sabemos que un ángulo de 180 grados le llamamos un ángulo llano. Con esos conceptos básicos, tenemos que dos ángulos que al juntarlos en el mismo vértice y suman 90 grados, los conocemos como ángulos complementarios. Si este ángulo mide 30 grados, su ángulo complementario es de 60 grados. Bien, otro ejemplo. Si este ángulo que está aquí es de 45 grados, su complementario es de 45 grados. Si este ángulo mide 65 grados, su complementario es de 25 grados. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el concepto de ángulos complementarios. Dos ángulos que si los juntamos en el mismo vértice suman 180 grados, les vamos a llamar ángulos suplementarios. Es decir, que si aquí tenemos un ángulo de 40 grados, su suplementario es de 140 grados. Al sumarlos, nos dan los 180 grados de un ángulo llano. Otro ejemplo. Si aquí tenemos un ángulo de 120 grados, el suplementario es de 60 grados. Bien, ahora vamos a entrar ya de lleno al contenido del bloque. Vamos a hacer un ejercicio después de haber revisado el video. Les sugiero lo hagan en su casa. En una hoja la doblamos en tres partes y no importa que queden de diferente tamaño. Aquí el requisito es que esos dobleces formen dos líneas paralelas.
que ya tenemos nuestras dos líneas paralelas. Recordemos que dos líneas paralelas son aquellas líneas que conservan la misma distancia en toda su longitud y no tienen puntos comunes. Bien, enseguida, de manera diagonal, hacemos un siguiente doblez y esa línea va a ser una transversal que corte estas dos líneas paralelas. Entonces, ya tenemos nuestras dos líneas paralelas y nuestra línea transversal. Les vamos a dar un nombre. Este ángulo que se forma aquí será nuestro ángulo A, el ángulo que se forma aquí, el ángulo B, C y el ángulo D. Continuamos con los ángulos de abajo, E, F, G y ángulo H. Bien. Enseguida, vamos a cortar en medio de las dos líneas paralelas. Bien. Hacemos nuestro doblez. Bien, aquí cortamos en medio de esas dos líneas paralelas y las vamos a sobreponer una sobre la otra que coincidan en el vértice y vamos a comprobar que son los mismos ángulos. Los van a tratar de ver a trasluz para que se evidencie que son exactamente los mismos ángulos. El ángulo B es igual que el ángulo F, el ángulo E igual que el ángulo A, el D con el H y el G con el C. Bien, a esos ángulos les llamamos ángulos correspondientes. Entonces tenemos ángulos correspondientes. En este caso, el A corresponde al E. Ángulo A es correspondiente con el E. Y le ponemos el signo de igualdad. Ya estamos comprobando que son iguales. Los siguientes ángulos correspondientes es B y F. Ángulo B igual al ángulo F. El C con el G, ángulo C corresponde con el ángulo G. Y el D con el H, ángulo D corresponde con el H. Bien, ya tenemos definido qué son los ángulos correspondientes y que tienen la igualdad. Vamos a pasar a otro siguiente concepto. Que son los ángulos opuestos. Ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice también son equivalentes. En este caso, el ángulo A y el ángulo C son opuestos por el vértice. El ángulo D y el ángulo B. Ángulo D y el ángulo B. El ángulo H y el ángulo F. Ahí tenemos ya otro concepto, ángulos opuestos por el vértice son iguales y los podemos corroborar de la misma manera, ¿sí?
Ya vimos ángulos correspondientes, ángulos opuestos por el vértice, y también tenemos los ángulos alternos, internos. Ángulos alternos internos son los que tenemos aquí dentro, como su nombre les llama, internos, alternos. Y también tienen el mismo valor. Ángulo D igual al ángulo F. Ángulo E igual al ángulo C. Esos son nuestros ángulos alternos internos. Vamos a pasar a unos ejemplos. Si nuestro ángulo A vale, vamos a pasar al B. Si el ángulo B son 40 grados, nosotros podemos determinar la medida de los siguientes ángulos. Por ejemplo, si el A vale 40, el ángulo E ¿cuánto valdrá? Entonces, el B es 40 grados, el E ¿cuánto es? Si recordamos, ángulos correspondientes son iguales. ¿Cuál es el correspondiente del B? El F. Entonces, ángulo F mide 40 grados. Pero la pregunta es, ¿cuánto mide el E? Como el ángulo F y el ángulo E son suplementarios, es decir, que suman 180 grados, entonces podemos determinar mediante la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de 180 y la medida del ángulo F? Entonces la diferencia es 140 grados. Esa es la medida del E. ¿Cuál es la medida del ángulo H? Si ya determinamos que el ángulo F mide 40 grados, quiere decir que el H también mide 40 grados por ser opuesto por el vértice. ¿Cuánto medirá el ángulo G? Si sabemos que el ángulo H mide 40, H y G son suplementarios, es decir, que la diferencia de 180 y 40 nos da los 140 grados. Bien. Esas son las propiedades que tienen los ángulos que se forman entre dos líneas paralelas y una línea transversal. Dentro de nuestras plataformas tenemos muchos ejercicios acerca de este contenido del bloque 1 correspondientes a segundo grado. Les sugerimos entrar, ya tienen tarea los alumnos de la secundaria técnica número 17, y si no eres de esta misma técnica y nos estás viendo, entra a la plataforma de Khan Academic y ahí podrás encontrar dentro de este tema múltiples ejercicios que podrás estar reforzando. Si ya cumpliste con las actividades que se realizaron, dentro de esa misma área puedes seguir practicando para que te vuelvas más hábil en la resolución de estos ejercicios. Eso sería todo correspondiente a este contenido. Espero verte próximamente. Te deseo lo mejor y suerte.